¿qué tal? ¡Hey, Nicoleta! ¿Cómo estás? ¡Uy, de verdad! ¡Felicitaciones por tu canal! ¡Ay, YouTube. Gracias! ¡Está lindo! Gracias, gracias. Sí, es mi nuevo hijito, pero bueno, poco a poco, ¿no? Claro, todo sí, se empieza poquito a poco. Y me encanta que tocas varios temas, ¿no? Sí, de todo un poquito. Por ejemplo, blogs de paseo, recetas, tutoriales, de todo un poquito. ¡Ay, qué bien! ¡Qué éxito! Y me imagino que ya estás usando aplicaciones de YouTuber, ¿no? ¡Claro! Pues mira, justo vine a contarte unos datillos que encontré. Y para ustedes también, si es que no saben mucho de edición, les voy a presentar una aplicación. Mira, se llama Filmora Go. Una app súper intuitiva y fácil de usar. Y lo mejor es que es gratis. Acá, realizar tus videos es pan comido. Solo tienes que seleccionar las fotos y videos de tu galería, álbumes, Facebook o Instagram. Elegir un tema prediseñado, añadir tu música favorita, filtros, títulos e incluso transiciones. Y listo, dale una vista previa y compártela en tu canal. Lo mejor de todo es que tienen plantillas prediseñadas, animaciones y pases que te solucionarán la vida y sobre todo te ahorrarán mucho tiempo. Lo máximo Filmora Go, pues, es al toque, es súper útil. De hecho, yo también tengo mi canal de YouTube, pero lo tuve que dejar un por break. Ella, pues. Por ella, me tomé mi break, mi embarazo tranquila, sin estrés ni nada, pero ya regresaré. Y de hecho, Filmora Go es buenísimo porque te agiliza las cosas, pues no hay que estar editando así recontra pro. Pero yo particularmente utilizaba una aplicación buenaza también para la gente que ya sabe un poquito de edición. Es un poquito más compleja y se llama KineMaster. Mira. A verla. Este es un editor profesional que soporta múltiples capas de video, imágenes y texto. Varias pistas de audio, filtros de color, transiciones 3D y mucho más. Esta aplicación ofrece un nivel de control único para artistas y educadores. La capa de escritura te permite pintar directamente sobre el video. También puedes modificar la tonalidad, el brillo, saturación, agregar blur, filtros de audio y finalmente compartir directo en tu canal de YouTube. Ah, ojo, que para quitar el sello de agua y usar algunas funciones avanzadas, hay que pagar. ¿Qué tal? ¡Qué éxito! ¡Es mi level! Ya estás para este level, buenísimo. Te digo. ¿Sabes qué cosa me gusta de tu canal? La línea gráfica que le estás dando. ¿Estás utilizando alguna aplicación o cómo haces? No, en verdad no. Es lo que estoy haciendo en Photoshop para que se vea un poco más pro, más elaborado. Pero hace una semana encontré una aplicación buenísima que te ayuda con las gráficas y con las letritas y todo. ¡Ay, a ver! ¿Cómo sí, se llama? Mira, se llama Vimo. ¡Ay, a ver! Con esta app podrás agregar animaciones y stickers divertidos. Puedes hacerle zoom, rotarlos, colocarlos donde prefieras, cambiarles el color e incluso cuadrarlos en el momento preciso del video. También puedes hacer etiquetas de texto decorados, controlar la duración y finalmente exportarlo como video o como GIF y compartirlo en tus redes. Me encanta, me la bajo ahorita. Está buenísima. ¿Y sabes qué otra cosa es súper útil? ¿Qué? Tener seguimiento del impacto que tienen con los seguidores. Ah, pero hay varias aplicaciones para eso. Hay varias aplicaciones de estadísticas. Pero la mejor para mí... ¿Cuál es? YouTube Creator Studio. Tienes que bajártelas, mira. A ver. Es así. Esta aplicación es la oficial de YouTube. Aquí puedes gestionar tus canales de forma más rápida y sencilla. Consultar estadísticas recientes, revisar, moderar y responder a los comentarios. Puedes crear y actualizar la información e imágenes en miniaturas de tus videos, así como las fotos de perfil de tu cuenta. Además, puedes recibir notificaciones para no perderte de nada, estés donde estés. Sigue el Analytics y las visitas en tiempo real. Supervisa el rendimiento de los videos, visualiza los mejores y evalúa lo que tu audiencia prefiere. Oye, qué chévere, ¿eh? En verdad esta app le va a facilitar la vida a todos los youtubers. Además es oficial, pues, de YouTube, así que tiene toda la data interna. Es un éxito. Fija para tu smartphone. De todas maneras, bueno, ya sabes, espero que toda la gente se anime, utilice el mundo de YouTube, láncese esta nueva plataforma, se van a divertir un montón y no se olviden de suscribirse a nuestros canales. Y haz nuevos videos. Yo voy a hacer nuevos videos, te lo prometo, con Ella.